bienvenidos a un nuevo video. Hoy les traigo un video de cómo preparar los vasos para separar los betas, el procedimiento que hago, los hoyos, cómo se lo hago y para qué sirve. Antes de, me acaba de llegar un nuevo gadget para el criadero. Quería hacer una especie de unboxing, así que vamos a ver cómo sale. Estaba loco por abrirlo, pero para hacer el video estuve esperando para abrirlo para hacer este video. Aquí vamos a ver. Vamos a ver qué tal. Muy bien, un poquito. Un poco más pequeño de lo que yo pensaba. A ver. Por aquí se abre. Pues es de la marca, Easy Fit. Esta es la marca Easy Fit. Es un envase para alimentar. Vamos a abrir. Pues esto es tan simple como se ve. Podemos sacar alimento y con esta palanquita dispensamos la comida. Vamos a hacer la prueba. Aquí tenemos el hígado que preparo. Un poco suficiente, tengo que echar mucho. Y vamos a ver qué tal, qué cantidad libera. Liberar una buena cantidad para un beta, no sobrealimenta. De hecho, esperaba que soltara mucho más comida de la que liberó, así que vamos a probarlo. Vamos allá. Pues bien, estamos aquí. Vamos a probar alimentar estos dos ejemplares con el alimentador, a ver qué tal. Pues deja caer la cantidad suficiente, no se sobrealimenta y realmente sí, es eficiente, se puede recomendar. Bien, pues estos son los vasos de 32 onzas, estos vasos no los lavo ni nada, pues vienen ya para consumo humano. Así que solamente con ayuda de un cautín, este que está algo viejito ya, pues a una distancia más o menos de una pulgada, de aquí a aquí, es que hago los orificios. Espero que se vea bien ahí. Como pueden ver, es bastante fácil. Los orificios trato de que sean más o menos a un centímetro y los hago solamente la mitad del vaso, no lo hago completo. Hasta ahora me resulta perfecto. Así cuando hago los cambios de agua parciales, el agua sale en una sola dirección, aunque a veces sí se hace un desastre, pero nada, son bastante útiles. Como pueden ver, ahí llegué a la mitad, mirándolo desde arriba. Están a la mitad. Ahí pueden verlo todos. Y así preparo los vasos, ya para separar los peces. Bueno, pues como pueden ver, esta agua está bastante verde, ya es hora de cambiarla. Y realmente son muchos vasos y la forma más fácil más o menos de hacerla es esta. Bueno, pues como pueden ver, está cayendo un solo diluvio. Aquí yo sufro mucho en el criadero. Como pueden ver ahí a la izquierda de la pantalla, ya está lloviendo más adentro que afuera. Son cosas de las que sufrimos. El agua es necesaria, pero muchas veces no nos ayuda mucho. Pero nada, son cosas de naturaleza y hay que aceptarlas. Como pueden ver, uso agua del tinaco que baja por una manguera, ya es agua curada, y como pueden ver, voy cambiando el agua parcialmente, que esto es lo que hago cada 3 días con las crías, y con los adultos lo hago una vez a la semana. Es una forma, digamos, no es muy ahorrativa de agua, pero cuando tienes 300 o 400 peces a cuales hacerle cambio de agua, tienes un trabajo que atender y una familia. Tratas de buscar la forma que te ahorre tiempo,
Y para mí es esta. Últimamente estoy utilizando esta y otra forma, que es vaciar el agua total y desde una cubeta e ir tomando el agua. Pero eso será ya en otra ocasión que mostraré eso. Por ahora, esto es lo que hago. Como pueden ver, en unos minutos, un minuto, 2 minutos, ya hice el cambio parcial de agua desde otros animales. Bueno, pues luego de haber perforado esa cantidad de vasos, lo primero es ponerse cómodo. Y como pueden ver, ya comienzo a sacar los peces, las crías, a sus espacios individuales, donde ahí cada uno irá ahora creciendo durante 2 meses, con sus cambios de agua cada 3 días. Bueno, ya aquí separé 49 ejemplares, más unas cuantas hembras que separé para poner en crecimiento, para luego seleccionar un buen pie de cría para continuar ya las líneas. Pues como pueden ver, aquí tengo una muy buena cantidad de artemia, con la cual voy a alimentar, a dar la primera comida a las crías que separé. Me gusta utilizar este tipo de dispensadores por la rapidez con la que lo hago. Por ejemplo, miren, aquí voy a dar ya alimento a las crías que separé. Y miren realmente el tiempo que me ahorra. O sea, esto realmente lo vi en granjas de beta de tailandeses, unos vídeos que vi por acá, por YouTube. Y realmente me pareció una buena idea y como todo lo bueno se copia, ahí le di. Bueno, pues aquí le dejo unas imágenes de algunos peces que tengo disponible. Cualquier cosa, solo tiene que llamarme al teléfono que está en pantalla y en la descripción del video. Y nada, estaremos por aquí a sus órdenes. Espero que le gusten y ahí se los dejo. Bueno, señores, hasta aquí el video. Espero que les haya gustado el preparado de envases y el nuevo gadget. Si les gustó, suscríbanse, denle like. ¡Lavi! Estoy grabando. ¿Y los vasos que compré para la actividad? ¿Qué vaso? ¿Dónde la actividad? No sé, ¿no? Búscalo por ahí, tienen que estar por ahí.